Acaba de darse la salida a la tercera carrera. Está disputándose ya la 46ª edición de la Copa de Oro de San Sebastián. Novena etapa del Defiti Galop. Son 7 participantes y 2.400 metros a recorrer. Vemos cómo por la zona más próxima a los palos hay 5 ejemplares conducidos por el número 1 de Abdel. Primera posición para Abdel. Segundo lugar para el número 2 de Brindos. La tercera plaza también por dentro para el número 6 de Sant'Alberto, el hasta ahora líder del Defi de Galop. Por el exterior galopa el número 3 de Celtic Rock. Y en el centro de la pista el número 4 de Fortune. Primer paso por meta el número 3 Celtic Rock, haciendo el recorrido por el exterior. Segundo lugar, pasando por dentro, el número 1 de Abdel. En tercera posición el favorito Narrow Hill, el pupilo de Philippe Sogorbe. Cuarto lugar para el número 2 de Brindos. A continuación el número 4 de Fortune, el 6 de Sant'Alberto, mientras que está cerrando el lote el número 7 de Suspirón. Junto a los palos el número 1 de Abdel, haciendo siempre su recorrido por el exterior. El número 3 de Celtic Rock, bien colocado también aparece el favorito, el número 5 de Narrow Hill, tras quien galopa el 2 de Brindos. Por fuera tanto el número 4 de Fortune, también el 6 de Sant'Alberto y el número 7 de Suspirón. Va prácticamente ya final de la recta de enfrente con el ganador de la última edición, Abdel, en la primera posición con su gran rival hace un año, Celtic Rock, prácticamente a su altura. La tercera plaza es para Narrow Hill, cuarto es Brindos, a continuación Fortune. Van a entrar en la recta final de esta Copa de Oro de San Sebastián Donostia 2016. Por dentro el número 1 de Abdel, por el centro de la pista viene Celtic Rock, también Narrow Hill en primera posición. El número 1 de Abdel, que trata de defender su corona. Primero es el 1 de Abdel, segundo es Narrow Hill, tercera posición para Celtic Rock. Atención a Narrow Hill, que trata de pasar el número 5. Narrow Hill por dentro, que pasa la primera posición. Por fuera remata Sant'Alberto, número 5 de Narrow Hill, número 1 de Abdel, que vuelve entre ellos. Está el ganador, el número 5 Narrow Hill, que gana por delante del número 1 Abdel. Tercero será el número 6 de Sant'Alberto. Eta orain bai, iritsi da momentu bereziena. Hortxe aukagu Donostiako alkatea. 2014ko urrezko kopa banaketa Donostiako alkateak, Juan Carlos Izagirre jaunak, lasterketa honen zaldi txapeldunaren jabearen izenean, Patrick Pot, 2014ko urrezko kopa ematen dio, txalo bero bat berarentzakoz. Un fuerte aplauso, claro que sí, para Patrick Pott, que coge en nombre de Simon Springer, propietario del caballo ganador de esta carrera que acaba de recibir en manos del alcalde de San Sebastián. Eta Jeron Carrus, Donostiako hipodromoaren presidentiak, zaldi irabazlaren prestatzaileari urrezko koparen erreplika ematen dio. Zorionak, felicidades a Philippe Sogorbe! Zorionak eta txalo bero bat! Eta Josu Ruiz, Donostiako alkate ordeak. Lasterketa honen jokeiari Roberto Carlos Montenegro, 2014ko urrezko kopa ren erreplika luzatzen dio. Felicidades por esta magnífica carrera, Roberto Carlos. Disfruta, un fuerte aplauso.